última parte está dedicada precisamente al turno de preguntas, o a volver en el turno de preguntas. Pues tanto a Javier, que acaba de hablar, como a cualquiera del resto de la mesa, pues, pues podéis preguntar lo que creáis conveniente. Oye, todos a la vez no, ¿eh? No hay pregunta. Allí tenemos una pregunta. Bueno, gracias a todos por vuestra intervención. Creo en nombre de todos. Centrando un poco el tiro en la parte de picking y muy relacionado con el e-commerce, que creo que todos estamos de acuerdo, que atomiza mucho el envío y, digamos, crea una cierta problemática a la distribución, me gustaría que hicieseis un ejercicio de pensar a 10 años vista, hacia dónde va el sector, qué tipo de estos modelos es el que se va a imponer. Ya sé que pido mucho, en la medida de lo posible, tomando una cierta distancia con las marcas comerciales a las que representáis. Y os quería pedir también una valoración de estos modelos que habéis presentado frente al modelo americano de esta empresa que yo no sé si todo el mundo la conoce, que es Kiva, pues, Kiva Systems, la que ha adquirido Amazon hace recientemente. Que ¿ya la ha vendido Amazon? Bueno, a ver, frente a ese modelo, que no sé si es complementario o no complementario a lo vuestro, distinto, a mí me resulta personalmente espectacular, o sea, las cosas como son. Y creo que todos estos parámetros de escalabilidad y tal, vamos, los cubre, en mi ignorancia probablemente el sector, mejor que alguno de los modelos de visto, y no quiero ofender a nadie, Dios me libre. Entonces, os pediría, por un lado, ¿hacia dónde pensáis que a un plazo medio va el modelo óptimo? Y, por otro lado, comparar estos modelos que habéis presentado con esta otra forma de trabajar, que no deja de ser el good to person también, pero de una forma, desde mi punto de vista, muy, muy, muy escalable, muy, muy adaptable a cualquier pico de demanda en un momento dado. Muchas gracias. Como entiendo que la pregunta es para los cuatro, pues empezamos por ti, que acabas de hablar, Javier. Y... Bien, pero ¿no quieres saber quién va a gobernar España? ¿Quién va a gobernar España? Bueno, vamos a ver, la visión de aquí a 10 años, ni puta idea. No, puedo decirte otra cosa, ¿eh? Te podía engañar y te podía decir, mira, esto va a ser de color... No, ni puñetera idea, ni puñetera idea. Evidentemente, lo que antes he comentado, esto de que la mercancía al cliente, esto es algo que se va a imponer, pero se va a imponer seguro. Pero ¿qué va a producir? Pues va a ser interesante verlo. Si combino con lo que tú has dicho de los Kibat, yo estuve trabajando... Estoy trabajando con Inditex para este tema y ellos estaban, como tú, enamorados del Kiva, vamos. Y les dije, oye, mira, ni tengo el producto ni me voy a poner a desarrollarlo. Antes he hecho una cronología. En el año 84, que yo entraba en el mundo laboral, entré en el 82, pero en el 84 a nivel de una empresa privada, lo primero que me hicieron, me mandaron a Zaragoza, donde está la planta de Opel, y lo primero que vi allí, lo primero que estuve trabajando, entre comillas, lo de trabajando, fue en unos sistemas de carros filoguiados que lo que hacían era repartían todas las piezas que se producían en prensas, y las repartían a los puestos a las zonas de ensamblaje de los puestos de chapistería. Yo quedé alucinado. En aquella época se puso de moda el filoguiado, que luego ha ido evolucionando, y hasta BMW montó una planta donde toda la carrocería, bueno, la parte de la carrocería, eso que he montado, eso que he visto que las cajitas se iban moviendo, durante toda la planta, hasta que el coche estaba acabado, se movía mediante sistemas sin conductor. No había transportadores. Pues se pasó la moda y se han vuelto a los transportadores. Bueno, no lo sé. Yo, cuando vi el sistema de Kiva, dije, es un sistema válido, pero no es verdad lo que dicen. ¿Vale? No es verdad lo que dicen. No es verdad lo que dicen porque ellos lo venden, que dicen, oye, mira, pero es que yo tienes aquí un sistema y si tú mañana quieres cambiar de sitio el centro de distribución, pues te coges y en un fin de semana lo cambias. Bueno, pues no es así, ¿vale? Pero con eso es un sistema válido, pero un sistema lento. Y sobre todo,
tiene un tema para el sector, para los clientes, es un sistema totalmente propietario. No te venden la instalación, sino que lo que te venden es el servicio y estás totalmente condicionados a ellos. Bajo estos tres puntos de vista, yo sé el ejemplo, te puedo decir, GAP. GAP tiene en sus centros de venta por e-commerce un par de ellos con Kiva y han acabado muy cansados del tema. Y finalmente lo que se han decidido es un sistema que es multicanal, es decir, un sistema que te permite preparar el B2B con mayúscula, el B2B con minúscula, porque ellos tienen corners, y el B2C. Y han ido a un sistema de mercancía hombre. Si se han equivocado no lo sé, yo lo único que te digo es lo que... Y en Inditex, que estaban muy encantados con el sistema de los carritos, están cambiando la decisión. Yo te cuento solamente lo que sé. Y a partir de ahí, todos nos equivocamos. Julius. Yo creo, estoy de la misma opinión, que hace 40 años los AGVs, que al final el Kiva es un AGV en pequeñito, estaba muy de moda y se dijo que va a sustituir los carretilleros y en el año 1980 no habrá ninguna persona más con una carretilla en un almacén. En el 2016 están las carretillas de uno o de otro, igual que hace 50 años. Bueno, las carretillas son mejores. Creo lo de Kiva es una solución que Amazon mismo, como expropietario, que lo compró porque el propietario anterior quería ser presidente de Estados Unidos y necesitaba cash, y enganchó a Amazon esta tecnología, y después Amazon mismo ha visto que no es tanto como se pensaban. Entonces, todos estos aparatos no siguen existiendo, no siguen teniendo su penetración. Similar al RFID. El RFID hace 30 años que está en las ferias y va a revolucionar el mundo. Va a desaparecer el código de barras. Y no hay manera de que realmente el RFID entre y desaparezca el código de barras, que sea el código de que sea, del tipo de tres dimensiones, lo que fuera. Pues yo creo que hay dos tecnologías en la intralogística, el AGV y el RFID, que están, que van a revolucionar, van a cambiar todo y no cambian. La respuesta a la otra parte, creo también, nadie sabe lo que va a haber dentro de 5 años, dentro de 10. Lo que sabremos es que habrán carretilleros, habrán cajas, habrán pallets y habrán máquinas muy similares, ojalá más sofisticadas que hoy en día. Lo del AGV, digo que nosotros mismos en la empresa fabricamos, tenemos una división. Habían empresas muy, muy grandes, como Jungheinrich, que ha invertido miles y millones y miles de millones. Durante muchos años tenían una plantilla de 800 personas, solo dedicado al AGV, y bueno, han vuelto a ver que la carretilla es alguien que tiene un timón y un operario. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en los próximos 10, 12, 15 años, pero yo personalmente creo que no va a revolucionar tanto, porque es un sector bueno, que se adapta, que tiene nuevas exigencias, y puntualmente habrán cosas muy, muy emblemáticas, como lo de Kiva, pero a veces vienen tan rápido y desaparecen igual de rápido. Ahora, el vídeo está de puta madre. Yo soy de la opinión también. Yo soy Javier. Realmente, a fecha de hoy, no se tiene ni idea de lo que va a pasar dentro de 10 años. Realmente sí que... Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí que vamos a seguir comiendo, vamos a seguir vistiéndonos. Se tiene que seguir moviendo material. Habrá nuevas tecnologías... la industria 4.0, empezaremos a fabricarnos cosas en casa, eso implicará algún cambio, pero
las tecnologías de intralogística seguirán conviviendo unas con otras y cada sector o cada empresa va a necesitar una solución. Y al final lo que te va a valer es lo que necesitas para tu negocio. Y como decía Javier al principio, lo más importante es pensar al principio qué es lo que necesitas. Luego actúas. Entonces, realmente, yo lo de Kiva, pues creo que ya han hablado tanto Javier como Julius, extensamente, y soy de la misma opinión. Bueno, yo comparto la opinión de mis compañeros, ¿vale? Creo que es bastante difícil predecir, ¿no?, a día de hoy y para cualquiera, ¿no?, dónde vamos a estar en un corto o medio plazo. Sí, lo que veo es que la cadena de suministro, la tendencia va a ser tensar mucho esa cadena de suministro, y hasta dónde podemos llegar no lo sabemos, ¿no? Va a pasar por al final. Pienso que está todo esto en las bombillas, ¿no?, de que se nos encienden a todas las personas y a todas estas personas y empresas que están trabajando en mejora continua y en qué se puede hacer. Pues bueno, no sabemos si a alguien se le encenderá alguna otra bombilla y no se asombre, ¿no? Sí que es muy importante al final también saber si esa tecnología que tenemos disponible, esa solución tecnológica, al final también puede llegar a un precio asequible, ¿no?, y hasta dónde se puede utilizar. Y en cuanto a SIVA, pues lo mismo, todos hemos visto, ¿no?, esos robots poniéndolos a pie y tal, y bueno, pues lo vuelvo a un poco a repetir lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo, ¿no?, hasta qué punto eso al final es implantable y eficiente y dando rentabilidad. ¿Otra pregunta? Hola, en primer lugar, muy bien por las presentaciones. La pregunta es, en una de las diapositivas que había puesto Juan y con la que yo estoy muy de acuerdo, empezaba que... ¿Juan, no, soy yo? Juan era, ¿no? Javier, perdón. Como ves, has presentado mejor el producto que tú. Bueno, la pregunta era, en una de esas diapositivas has puesto, lo primero que hay que hacer en un proyecto de implantación de automatización es entender al cliente, el negocio del cliente, ¿no? ¿Hasta qué punto, o decidme, qué pros y qué contras veis en que ese estudio del negocio del cliente lo haga una empresa que se dedique a automatizar, como vosotros, o lo haga una consultora externa? Pros y contras, repito. ¿Para ahora vosotros? Yo acabo esta vez. Que si no, luego, ya casi todo lo decís vosotros, o sea, lo hice el primero y luego los otros, yo me apunto. Los dos deben ser capacitados de darte una buena solución. Dependiendo, creo, del posible portfolio que tiene la empresa, por un lado, el que hace, si es fabricante, como quizás como Schaeffer, que lo tiene como solución técnica, o por otro lado, la consultoría que tiene el conocimiento por el sector. Digamos, si tu individualidad es muy alta, yo creo que es mejor tener un consultor muy especializado en este tipo, y en cambio puede ser que el consultor no conoce suficientemente bien según qué tecnología para poder aconsejarte. Desde luego es un riesgo si el que tiene que venderte algo, porque primero también el consultor tiene que venderte su servicio. Si el que tiene que venderte no tiene esta solución que realmente se adapta a tu necesidad y intenta meterte en un traje que no lo es. Yo creo, una vez preseleccionado los posibles actores que pueden ayudarte o bueno, haberlos identificado, los dos pueden hacer un trabajo igual de bien, ¿no?, igual de interesante. Depende de ti. O sea, esto es muy claro. O sea, si tú tienes tiempo, o sea, yo lo que me encuentro con los clientes en una situación. Ellos lanzan un proyecto interno para
optimizar, mejorar su intralogística. Y el problema está en que ellos, si su día a día les come, su día de negocio, no se dedican a ello. Entonces necesitan a alguien que se dedique a ello. Evidentemente, la mejor respuesta con respecto a lo que vas a obtener la vas a encontrar en las empresas que se dedican a implantar soluciones. Pero, claro, tú te tienes que poder dedicar a ello. Si no te puedes dedicar a ello, tienes que escoger a alguien neutral, porque tiene que ser así, que puede ser una, que lo lógico sería una consultora, que lo que te va a hacer es, ese tiempo que tú no tienes, él se va a dedicar a ello, pagas por ello. Tienes doble decisión, primero elegir la consultora, luego elegir él, y luego elegir el proveedor. Depende de ti. Yo ahora mismo me viera en caso así a bocajarro, ¿no? Con la gente de Mango, y cuando yo entré a cotizar esa instalación, ese sistema, pues me encontré que su día a día les mataba y era pero un caos total. O sea, ni conmigo ni con cualquiera se hubieran pegado un tortazo brutal. Y a través de introducir una consultoría, una ingeniería logística, ellos, digamos que su día a día les dejaba el suficiente tiempo como para que ellos, o sea, responder a la consultora, ¿vale? Que luego posteriormente organizaba todo lo que era la petición, la definición, la elección, por un camino, por otro camino. Es decir, al final depende de ti. Un cliente tan grande como puede ser Inditex tiene su propia consultora o ingeniería dentro de sí. Otros clientes de menos tamaño no la tienen y el día a día no les va a permitir trabajar, porque, como decía yo en esa transferencia, ahí nos jugamos el coste operativo total de la solución. O sea que... Sí, a mí la pregunta me parece muy, muy interesante, y en este sentido yo lo tengo bastante claro. Creo que al final la tecnología tiene que estar a disposición de la funcionalidad y no al revés, no la funcionalidad a disposición de la tecnología, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante definir esos requerimientos y esa funcionalidad que se busca, y en función de eso buscar la tecnología que mejor se adapta o mejor se adecua, ¿vale? Entonces yo para ello, pues es un poco, ¿a quién buscaría, no? Si se tiene tiempo trabajar de forma mixta con el cliente en definir bien cuáles son esos requerimientos y la funcionalidad que se va buscando. Si no se tiene tiempo, acudir a consultoras especializadas en las que te desarrollen esa funcionalidad y esos requerimientos. Y una vez definido y teniendo bien claro qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere, ahí ya luego integrar a consultores tecnológicos. Pero no en una primera fase contar con esos consultores tecnológicos, porque muchas veces están más contaminados en el sentido de que terminan un poco... vinculando o poniendo en esos funcionales, pensando un poco en cómo actúa su máquina, ¿no? Pues limitan un poco a lo mejor, o van poniendo ya condicionantes a la funcionalidad, ¿no? Sí, realmente tu cuestión es una cuestión muy clásica, no eres el primero ni serás el último. Al final depende de los recursos que tengas disponibles, recursos en personal, en conocimiento, en tiempo. Ciertamente, una consultora, una ingeniería, tiene más conocimiento, más experiencia, pero también está más condicionada a ofrecer o a presentarte lo que conocen. Al final, lo ideal sería que dispusieras tú del tiempo, te dedicaras a estudiar todo lo que hay en el mercado, dedicaras tiempo, bueno, meses... Y tú encontrarías tu propia solución, pero ¿puedes dedicarte a ello? Entonces, tienes que confiar, los expertos sabrán de lo suyo, tienes que saber seleccionar y dedicar primero un tiempo a ver con quién te apoyas, si necesitas apoyarte en alguien o no. Bueno, muchas gracias. Pues si les parece, a mí me gusta ser... muy estricto en el cumplimiento de los horarios. Nos queda un minuto y medio para el tiempo que estaba fijado en el programa.
Quisiera dar de nuevo las gracias a los ponentes por sus aportaciones y por habernos trasladado toda esa sabiduría que atesoran. Y brevísimamente me he quedado con algunos conceptos que quisiera repetir a modo de colofón y empezando secuencialmente por el orden de las ponencias. Alejandro ha hablado de que hoy compiten cadenas de valor con otras cadenas de valor y no empresas con empresas, me parece un tema interesante, y que la producción ya no es hegemónica y los procesos restantes son igualmente importantes. A respuesta de una pregunta, Julius ha dicho en este bloque que informatizar, simplemente informatizar, saber lo que tienes en el almacén, también es una forma de automatizar. Eduardo ha insistido mucho en la presentación, que se basa básicamente en el caso descrito de Procter & Gamble, en el concepto de flexibilidad que aportan los almacenes dinámicos, como el que nos ha descrito con todo detalle. De la parte de Julius me quedo, cuando habla del e-commerce, me ha dicho que es un mercado que domina al cliente final, que es un tema que luego se ha repetido, que la relevancia de la información es muy importante en este sector y que la automatización en e-commerce es aún más compleja, digamos, que en el resto de sectores. Javier ha dicho, y me parece interesantísimo, que hay que mirar más las decisiones que influyen en los costes operativos y no tanto las decisiones de precio. Y finalmente, en el turno general de preguntas, pues nos han dicho que el futuro nadie lo sabe, pero que en todo caso parece, por lo que se dice aquí, que no aparecerán soluciones muy revolucionarias en el próximo futuro. Me gustaría pedirles nuevamente un aplauso para los cuatro. Y agradecerles de nuevo su asistencia. Si este es el sector que especialmente les interesa, yo casi estoy por asegurarles al 100% que el año que viene haremos la sexta jornada de automatización de almacén y espero verles entonces. Muchas gracias.